Paqui, todo tuyo. Escuchamos, cariño. Bueno, pues decía, no era una madre al uso y no estaba pendiente de mí cuando me fui haciendo mayor, pero era la mejor madre del mundo. Esto contaba Julián Contreras, el hijo que sufrió con más intensidad la desaparición de su madre. Empecé a sacarme las notas para que fuera a las tutorías. Me decía que no pasaba nada por suspender, que yo era muy listo y aprobaría al final del curso. Recuerda cómo se apuntó también a un curso de repostería y le hacía pasteles y bizcochos para que se alimentara y comiera porque comía muy poco. Y ella le decía que podía haber sido un buen cocinero. Pero el lema de Carmina Ordóñez era: a mí plin, yo soy Ordóñez. Y es que resulta que esta señora, esta pija, nacida en una familia de poder, de dinero, andaluza, de un torero que tenía mucho poder en la época, fue una niña mal criada a la que le dieron de todo y sufrió la primera desgracia en su vida, que fue perder a su madre, que es en lo que ella se ha escudado toda la vida, diciendo que de ahí empezó a tomar medicamentos para dormir porque no podía dormir. Esto es lo que ha vendido a la opinión pública Carmina Ordóñez toda su... Bueno, pues esto está muy bien. Yo no seré quien lo juzgue, ¿verdad? Pero ni eso ni el resto de sus excesos, algo que ella decidió de motu propio. Porque ella lo que decidió, sin duda, es vivir de esos tres hijos, es responsable de las adicciones en las que cayera su madre. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero desde luego para mí, de lo que sí es responsable tanto el padre de Julián Contreras como Francisco Rivera, que ya era una persona mayor, no haber ayudado a este chaval a haber salido un poquito del pozo. Creo que todos recordamos en algún momento imágenes de una entrevista en televisión. Creo recordar, para eso seguramente cualquiera de vosotros tendréis más memoria que yo, porque no recuerdo el programa. Yo creo, juraría que es en el de A tu lado, pero no lo recuerdo. Donde le hacen una entrevista a Carmina Ordóñez, pues eso, y habla de sus adicciones y de que va a ingresar en una clínica. Por fin vuelve de ese ingreso, más o menos con bastantes kilos de los que se había ido. Bueno, al parecer un poco más recuperada. Y su hijo Julián, creo que todavía menor de edad, sale allí con su madre, contento y dando un poquito de contenido a aquella historia, ¿no? Aquello fue todo un despropósito y un panorama que hoy día en televisión no podría ser posible que un menor saliera en esas circunstancias, y menos apoyando el testimonio de una madre pues que tenía una serie de adicciones que no le hacían ningún bien, ni a ella, ni a su entorno, ni por supuesto a sus hijos, pero menos al que tenía a su cargo. ¿Dónde estaba el padre de este niño? ¿Dónde estaba para llevárselo a su casa? Porque claro, aquí estamos hablando de una madre que tiene unas adicciones, pero ¿y ese padre? No pintaba nada. Tampoco. Y ese hermano que ahora vende a su hermano y que le parece mal que su hermano en su momento le haya parecido mal que su hermano en su momento haya hablado de las adicciones de su madre, que las ha sufrido él porque vivía con ella. Él es quien las ha sufrido y con todo el derecho habla de eso y este le critica y ahora sale por 150.000 pavos a decir que efectivamente su madre consumía. Bueno, pues a mí este tío... me parece un tonto esférico, me parece un despropósito todo lo que ha vendido. Espero que sí, efectivamente, que lo que le han pagado sea para algo más importante que lo que ha dicho, porque esto ya nos lo sabemos, yo por lo menos ya me lo sabía. Y en cuanto a toda esta gente que se va a hacer ahora eco, yo lo que espero es que queden plenamente retratado, porque para mí y hay un tema que también está ahí. Para mí la agencia Corpa en ese momento, los García Pelayo y Portero fueron personas que callaron muchísimas cosas que vieron que se le hicieron a esta mujer que pudieran ser constitutivas de delito, además, y que se las callaron. Ahora se llenan la boca en los platos de televisión. ¡Qué repugnancia! Cuando oigo hablar en un plató de televisión, en la misma cadena de televisión, hoy diciendo palabras textuales, es que eran otros tiempos. No, 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 qué va. Era vuestra conciencia. Los tiempos no han cambiado nunca para las personas que siempre hemos creído que los malos tratos son malos tratos. Me da igual en el año 60 que en el año 90 o en el 2020. No, no, no. Eso ha sido para toda la vida igual. Otra cosa es que a vosotros antes os daba dinero y ahora la conciencia ciudadana nos deja redesarrollarlo de la misma manera. Pero para los que la hemos tenido siempre y no nos hemos vendido por vuestras conciencias, como
la de Gema, la de Macoque, la de Ángela Portero, la de la actual mujer de Álvaro García Pelayo, la de Paloma García Pelayo, ejemplo, también, ¿verdad? Esa es vuestra conciencia. Habéis hecho como Groucho Marx, como esos eran vuestros principios y eran los que valían, ahora los habéis cambiado por otros que os valen más, pero os valen a vosotros, que sois unos indecentes. A los que no lo somos, nos valen los mismos, los de antes y los de ahora. Solo su vida a su manera. Y su vida a su manera a veces no era compatible con tener tres hijos, pero bueno, es mi opinión. El Pai, el Chuli y el Cabra, estos tres amigos de ella, por supuesto que aparecen siempre que, como bien ha dicho Pablo, en escena para correrse juergas a cuenta de Carmina Ordóñez. Pero también es bien cierto que estos tres, no sé cuál de ellos, no recuerdo el nombre de cuál de ellos, trabajador de la construcción, peón del bañil, cuando se recupera de sus adicciones, es a lo que se dedica. Lo que no hicieron ninguno de los tres, porque sí se corrieron juegas con Carmina, pero lo que no hicieron ninguno de los tres fue lo que hizo, por ejemplo, Kiko Matamoros, que es venderla por todos los platos de televisión. Tanto Kiko Matamoros como el matrimonio de la agencia Corpa en aquel momento, que eran Álvaro García Pelayo, su hermana Paloma García Pelayo, y la mujer de este, en ese momento, que ahora no recuerdo el nombre, Ángela Portero. Además, le sumamos a Macoque. Todos estos eran personas que sabían perfectamente lo que hacía Carmina con su vida y qué consecuencias le estaba trayendo a Carmina lo que estaba haciendo. Pero como ganaban dinero a cuenta de esto, pues les daba lo mismo. La seguían exponiendo en los platos. Algo que, por cierto, en la época ya se comentaba en la prensa. Y era la poca vergüenza de Kiko Hernández, que se ha llenado que se ha llenado la boca siempre diciendo que él estaba muy orgulloso de ser el manager de Carmina Ordóñez. Nos ha jodido, claro que estaba orgulloso por la pasta que ganaba, porque en aquella época la pasta que se ganaba no era la que se ganaba después, con otras de las que también fue manager, pero ganaba cuatro duros con ellas o con ellos. Con Carmina ganó dinero a expuertas. Él, Ángela Portero, el marido y la hermana, todos ellos, incluida Macoque. Y su hijo, Francisco Rivera, es el segundo de la familia a mi prim. Yo soy Dominguín también. Este lo que tiene es más cara que espalda, porque ya que le ha pegado ese ataque por 150.000 pavos que le han pagado por contar la verdad para seguir vivo, a este también, ¿verdad? Pues podía haber contado alguna más de las que ha contado, quiero decir. Alguna, por ejemplo, alguna verdad como que esta María Patiño, periodista refutada donde las haya, ¿verdad? Dice que a su mujer, a Cayetana, le fue infiel en varias ocasiones. Esto cuenta el otro día en un tuit María Patiño. Y yo no sé si esto es cierto. Pero también a mí me interesaría muchísimo saber por qué la familia de Lourdes Montes no quería ni por el forro que este se casara con su hija. Vamos, que estaban deseosos de que ninguno de ellos se casara con la niña, ¿eh? O sea, no quería ninguno de la familia que este apareciera por la familia Montes. O sea, esto también, que también me interesa que lo cuente, que cuente alguna cosa de las que no sabemos por 150.000 pavos. Por ejemplo, esto. A mí, por ejemplo, me interesa eso. Me interesa saber también por qué su hermano, Julián, que es el pequeño, y que, desde luego, yo coincido con Ricky en que ninguno de los hijos es responsable, de esos tres hijos, es responsable de las adicciones en las que cayera su madre. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero, desde luego, para mí, de lo que sí es responsable tanto el padre de Julián Contreras como Francisco Rivera, que ya era una persona mayor, no haber ayudado a este chaval a haber salido un poquito del pozo. Creo que todos recordamos en algún momento imágenes de una entrevista en televisión. Creo recordar, para eso seguramente cualquiera de vosotros tendréis más memoria que yo, porque no recuerdo el programa. Yo creo, juraría que es en el de A tu lado, pero no lo recuerdo, donde le hacen una entrevista a Carmina Ordóñez, pues eso, y habla de sus adicciones y de que va a ingresar en una clínica. Por fin vuelve de ese ingreso, más o menos con bastantes kilos de los que se había ido. Bueno, al parecer un poco más recuperada. Y su hijo Julián, creo que todavía menor de edad, sale allí con su madre, contento y dando un poquito de contenido a aquella historia, ¿no?
Aquello fue todo un despropósito y un panorama que hoy día en televisión no podría ser posible que un menor saliera en esas circunstancias, y menos apoyando el testimonio de una madre bueno, pues que tenía una serie de adicciones que no le hacían ningún bien, ni a ella, ni a su entorno, ni por supuesto a sus hijos, pero menos al que tenía a su cargo. ¿Dónde estaba el padre de este niño?